Bienvenidos, ¿cómo están? Arrancamos un programa más aquí en Fede Guayas TV, que por cierto, quiero de inmediato recordarles nuestras redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros, nos escriban y nos dejen todas sus recomendaciones y también voten por su canción favorita. En Facebook nos encuentran como Fede Guayas, en Twitter arroba Fede Guayas 2014, en Instagram arroba Fede Guayas y nuestra página web www.fedeguayas.com.es. Señores, ¿ustedes quieren hacer algo diferente el domingo y no saben qué? Pues les tengo la recomendación que estaban esperando. Domingos Deportivos en Familia. Un programa hecho con muchísimo amor para todos ustedes. Pueden ir de manera totalmente gratuita al Parque de los Amanes de 8 a 12 del día y ver demostraciones deportivas. También, si usted quiere darse un paseo en bicicleta y no tiene bicicleta, no se preocupe, que solamente con presentar su cédula a la Federación Deportiva del Guayas le facilita una bicicleta para que usted le cante a su hijo. Llévame en tu bicicleta. O esto en Domingos Deportivos en Familia. Y de inmediato vamos a descubrir cuáles son las tres canciones de la semana. Tengo entendido que esta vez nos vamos de reggaetón lento. Así que por favor póngame la primera canción. Que yo quiero sentir tu cuerpo. Eso, vaya la coreografía. Eso, hasta abajo. Ahí está, esa es Chila de Farruko. ¿Cuál es la segunda canción? Por favor, póngamela, póngamela. Qué buena canción, ¿ah? Tú quieres. Eso, vaya, vaya. No me la sé muy bien, pero es buenísima, está pegada. Y la tercera canción, ¿cuál es? Producción, por favor, suéltela. Le pegué, le invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento. Qué buena canción, señores. Pero ahora sí, continuamos con el programa. Y se viene un segmento que a mí me gusta muchísimo y es deporte y salud. En esta ocasión vamos a hablar de los campamentos que se dan aquí en la Federación Deportiva del Guayas y los beneficios que esto trae para sus niños que hagan deporte en las vacaciones. Así que por favor, póngale play y veamos todas las recomendaciones. Amigos de Fede Guayas TV, es necesario que los padres busquen alternativas para que sus hijos puedan desarrollar y mejorar sus habilidades o destrezas. ¿Y qué mejor elección que el deporte? Ya que el deporte tiene el potencial de proporcionar una serie de beneficios a la juventud. El deporte y la recreación hacen parte de la formación integral del ser humano. Por tal motivo, su promoción y fomento son el interés directo de la Federación Deportiva del Guayas. El objetivo es que cada niño, niña o adolescente pueda acceder a una práctica deportiva. ¿Y qué mejor que con los mejores? Mejores entrenadores, mejores escenarios, mejores implementos y además la oportunidad de formar parte de las selecciones nacionales, ya que nuestros técnicos monitorean esos campamentos en busca de talentos deportivos. La finalidad es incentivar en la niñez y la juventud el amor al deporte. La Federación Deportiva del Guayas está desarrollando cursos denominados campamentos deportivos, dirigidos a niños, jóvenes, entre las edades de 4 hasta mayores de edad. Esos cursos son permanentes, es decir, todo el año. Las disciplinas con las que contamos son fútbol, tenis de campo, patinaje de velocidad, ciclismo, baloncesto, gimnasia rítmica, gimnasia artística, natación, boxeo, ajedrez, patinaje artístico y escalada. Su costo mensual es el más bajo del sistema de enseñanza deportiva y con la calidad de entrenadores con los que cuenta la Federación Deportiva del Guayas. Así que los invitamos a que sean parte de estos campamentos deportivos. Para mayor información, comuníquense al 25-314-88, extensión 1811, donde estaré gustosa de atenderlo. Gracias, Denise, seguimos contigo. La verdad es que me encantó ese video, así que si usted está pensando que su niño haga alguna actividad en estas vacaciones, pues esta es la oportunidad aquí en la Federación Deportiva del Guayas. Y antes de irnos a nuestro primer corte, quiero darles una excelente recomendación. Adulto Mayor, un programa hecho con muchísimo amor para ese adulto mayor que usted tiene en casa, de repente su mamá, su papá o su abuelito. Si usted quiere que haga una actividad deportiva y no sabe en dónde, pues la Federación Deportiva del Guayas se lo facilita y esto es de manera totalmente gratuita. Así que llame a los teléfonos que aparecen en nuestra pantalla o comuníquese con nosotros en nuestras redes sociales. Recuerden, Adulto Mayor van a poder practicar Tai Chi, clases de respiración y un sinnúmero de actividades muy beneficiosas para la salud. Ya lo saben, Adulto Mayor. Y ahora sí,
Nos vamos a nuestro primer corte y ya regresamos con más de Fede Guayas TV. No me cambie de canal porque se viene la trivia Fede Guayas con preguntas muy buenas. Así que ya regresamos. Gracias por no cambiar de canal y seguir en sintonía de Fede Guayas TV. Se ven algo espectacular en este blog, ustedes ven que ya tenemos por aquí la trivia, pero antes quiero recordarles nuestras redes sociales. Recuerden que en Facebook nos encuentran como arroba Fede Guayas, en Twitter arroba Fede Guayas 2014, en Instagram arroba Fede Guayas y nuestra página web www.fedeguayas.com.es. Ya saben, toda la información, esas votaciones por su canción favorita, todo eso lo pueden hacer en nuestras redes sociales. Pero ahora, señores, algo que a mí me encanta y me fascina es la trivia Fede Guayas. Y en este 2017 no podía faltar este segmento que es muy divertido. Y la verdad es que pone a prueba a toda la gente que viene aquí al programa. Así que, por favor, querido jefe de piso, cámbieme la música y póngame la canción de la trivia. ¡Pam, pam! ¡Qué chévere! Me encanta, me fascina, me divierte, señores. Y ahora sí, por favor, que pasen nuestros queridos invitados en el programa de hoy. Chicos, adelante. Bailando, bailando. Esa es la actitud que me gusta. Uno de este lado, el otro del otro lado, por favor. ¡Qué belleza! Mira, qué ordenados mis chicos. Mi Dumes, vente para acá. Mi estimado caballero, nombre, ciudad, cosa, color, perdón, no mentira. ¿Cómo te llamas? Me llamo Fernando Suárez y tengo 25 años. Fernandito, 25 años, casado, soltero, divorciado, viudo. Tengo enamorada. Kelly, pero ¿por qué lo duda? Yo eso no veo cuando llegue a la casa, hablamos seriamente. Bueno, me voy del otro lado, mi estimada. ¿Nombre? Luisiani Asensio me llamo. Luisiani. Qué regio, ese nombre como argentino y la pinta. No, italiano, italiano. ¿Viste? Italiano, más allá todavía. ¿Cómo estás? De acuerdo, Fede Guayas, ¿qué tal las preguntas? ¿Te sientes preparada? Bueno, creo que sí, voy a hacer un buen trabajo, creo. Perfecto, entonces como las damas son primeras, por favor, Luisiani, vente para acá y vamos a girar esta ruleta. A ver, suavecito nomás. A ver qué categoría te toca. Perfecto, historia. Ahora sí, vamos con historia y la pregunta es la siguiente. ¿Qué importante cargo ocupó don Guillermo Roca Bologna? Opción 1, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador. Opción 2, tesorero de la Asociación de Fútbol del Guayas. U opción 3, primer presidente de Fede Guayas. ¿Cuál es la respuesta, mi querida? Opción número 1, definitivo. ¿Opción número 1? Sí. ¿Segurísima? Sí, estoy segura. Nada, 50-50, comodín, no, nada. No, sí, segura, sí. Bueno, la opción 1, vamos a ver si es correcto o incorrecto. Dice que la opción 1 es presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador. Y tengo que decirte que esa respuesta es... ¿Qué será? ¿Correcto o incorrecto? ¿Ustedes qué creen, ah? Correcta. ¿Tú qué crees, Dumes? ¿Correcto o incorrecto? Déjame decirte que esa respuesta es incorrecta. Pero, mi querido Fernando, tú tienes la oportunidad de responder correctamente, así que vamos a ver. Te repito las opciones. La primera es presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador. La segunda, tesorero de la Asociación de Fútbol del Guayas. Y la tercera es primer presidente de Fede Guayas. ¿Cuál es la opción correcta? La 3. ¿La 3? Definitivo, sí. ¿Definitivo? Sí. ¿Segurísimo? Segurísimo. Ay, pero míralo, él súper canchero. Déjame decirte que esa respuesta es correcta. Bien, bien, vamos bien. Pero tranquilos, chicos, que todo puede cambiar. Así que, mi querido Fernando, acompáñeme a la ruleta y venga por acá porque vamos a girarla para elegir su categoría. Ahí está, ahí está. Y continuamos con historia. Por favor, vuelva a su lugar. Y la pregunta es la siguiente. Fede Guayas se fundó en el año 1932, 200 antes de Cristo, o 1922. ¿Cuál es la respuesta correcta? La número uno, 1932. 1932. ¿Correcto? ¿Seguro o inseguro? Seguro. Segurísimo. Sí. ¿Seguro como el amor que sientes por tu novia? Segurísimo. Esa es la actitud que me gusta. Seguro. Más que seguro, ¿ves? Ahí está, eso sí. Bueno, déjeme decirle, mi querido y estimado Fernandito, que esa respuesta es incorrecta. Incorrecta. Así que por acá me voy porque usted tiene la opción de responder de manera correcta. La repito, Fede Guayas se fundó en el año 1932, 200 antes de Cristo o 1922.
1922. ¿Usted qué cree? ¿Que respondió correctamente? Sí. Ah, puede ser, es la respuesta correcta, así que van 1-1, estos chicos han venido preparados. La verdad es que por ahí uno no responde, el otro sí. Vamos a ver, mi querida Luisiana, véngase por acá y vamos a girar esta ruleta a ver qué categoría le toca. ¡Wow! Continuamos con historia. Estos chicos parece que les gustan los números, las fechas, por ahí esos datos que a veces uno no recuerda. La pregunta dice así, mucha atención. ¿Desde qué año es presidida la Federación Deportiva del Guayas por la arquitecta Pierina Correa? Pero antes de darle las opciones, ¿qué tal? ¿Cómo se sienten? Bueno, la verdad muy animada, un poco nerviosa también, pero definitivamente estoy con la mente en ganar. Esa es la actitud que me gusta. Y por acá, mi estimado, ¿cómo se siente? Muy contento, muy feliz de estar aquí en este momento y poder participar aquí en la trivia. En la trivia Fede Guayas, esa es la actitud que me gusta de mis participantes. Y ahora sí van a escuchar las opciones. Opción 1, 2012. Opción 2, 2010. Opción 3, 2011. ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la respuesta correcta? 2011. ¿Segurísimo? Seguro. ¿Segurísimo? Sí. ¿Tan segura como el color de tus ojos, que son como verdes, gatos? No sé, me tienes confundida. No, sí, estoy segura. ¿Segura que es 2011? 2011. Bueno, déjeme decirle, deja ponerle más a casito, Dumes, que esa respuesta es correcta. Bien, 2-1, van ganando las chicas y la verdad es que yo me emociono porque soy mujer, no es que te monte la trinca, pero ya tú sabes. Vente por acá y vamos a girar esa ruleta a ver qué categoría te toca. Ay, nos pusiste a girar esa ruleta. Parece nada. Ahí. Perfecto, te tocó la categoría talentos. Vuelva a su lugar. Y la pregunta es la siguiente. ¿En qué deporte destacaba Galo Legarda? Opción 1, rugby. Opción 2, atletismo. Opción 3, billar. Pero antes de que me respondas, piénsalo con tranquilidad para que empates la serie. ¿Qué les parece, chicos, si escuchamos las tres canciones de la semana? Que esta vez es reggaetón lento. Ustedes saben que el género va mutando, entonces ahora estamos con un reggaetón lento. Así que los invito a que salgan de su curul, chicos. Vengan por acá adelante porque van a sandunguear un ratito conmigo aquí en el estudio de Fede Guayas. Mi querido jefe de piso, por favor, póngame las canciones de la semana. A ver, van bien lento, pues, chicos. Se armó la parra aquí en Fede Guayas TV, ¿ah? ¿Qué tal esos reggaetones? Esto. Más o menos está para que se menea. ¿Cuál es la segunda canción? Vaya. Vaya. Esto. Oye, estos chicos tienen mucho flow, ¿eh? Me encanta. ¿Y la tercera canción cuál es? Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité, bailemos. La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Perfecto, oye, tienen buen ritmo, ¿eh? Tienen buen ritmo, chicos. Por favor, regresen a sus lugares y vamos a escuchar la respuesta de mi estimado Fernando. Opción 1, opción 2, opción 3. Opción 3, billar. Billar, segurísimo. Segurísimo. Segurísimo, dice. Pues déjame decirte que esa respuesta es, ¿tú qué crees? Correcta, sí es correcta. Van empatados estos chicos y ahora sí. Si viene la tercera y última pregunta, así que tienen que desempatar o yo no sé qué va a pasar aquí en este estudio. Mi estimada Luisiana, por favor, acérquese. Vamos a girar esa ruleta y vamos a ver qué categoría nos toca en esta ocasión. ¡Upa! Ahí fue, escenarios, perfecto, vuelve a su puesto. Y la pregunta que nos tocó en esta ocasión es la siguiente. La plazoleta ubicada en la parte posterior del estadio lleva como nombre Fuerza Guayas, Celeste y Blanco o La Nueva Era. ¿Cuál es la respuesta correcta? Por favor, vamos a ver. ¿Puedo escuchar de nuevo las opciones? Por supuesto. Opción 1, Fuerza Guayas. Opción 2, Celeste y Blanco. Y la opción 3, La Nueva Era. La respuesta sería Celeste y Blanco. Celeste y Blanco, ¿seguro? ¿Seguro que sí o seguro que no? No me ponga duda, a ver. Puedo retratarme, ¿verdad? Todavía tiene la oportunidad. Vamos, que el equipo gana. Entonces, la opción 3, definitivo. La opción 3, la nueva era. ¿Tú qué crees? Que es correcto. ¿Que es correcto? Sí, yo creo que es correcto. ¿Qué pasa si les digo si los dos están equivocados? Oh, no, mentira, claro. Chicos, la respuesta es correcta. Así que vamos ganando por este lado, pero, falta que Fernando elija su última pregunta, así que por favor, venga, vamos a ver qué categoría te sale. Comunidad
también, así que por favor, regrese a su lugar. Y la respuesta, perdón, y la pregunta que le tocó es la siguiente. Escuche con atención. ¿Cuál es el nombre del CrossFit recientemente integrado a Fede Guayas? La opción 1 es Prika CrossFit, la opción 2 Amatsu CrossFit y la opción 3 Fede Guayas CrossFit. La opción 3. La opción 3. ¿Qué tan crossfitero eres, ah? Nada, no te gusta. No. ¿Sí lo has intentado? No. Es muy cansado, la verdad. Estoy muy cansado. Así que si lo vas a hacer en algún momento, prepárate. Bueno, ¿te quedas con la opción 3? Sí, la opción 3. Fede Guayas CrossFit. Dumes, ¿correcto o incorrecto, ah? No. ¿Tú qué dices, que no es correcto? Pues, tengo que decirte que la respuesta es incorrecta. ¿Y eso quiere decir? Que has perdido, pero quiero saber si por acá mi querida la sabe. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Prika CrossFit, Amatsu CrossFit o Fede Guayas CrossFit? Prika CrossFit. ¿Segurísima? Sí. ¡Qué bestia! Pues déjame decirte que también es incorrecto. La respuesta correcta era Amatsu CrossFit, pero tú eres la ganadora. Así que felicitaciones, chicos. Vengan por acá los dos, que hicieron una excelente participación. Y lo más chévere de todo esto es que vinieron súper animados. Así que, por favor, caballero, acérqueme ese premiazo que tenemos ahí. Que en esta ocasión no se lo va a llevar usted, se lo va a llevar usted. Pero no importa, a veces en la vida no siempre se gana. Es bueno ganar y perder y aprender. ¿Qué tal la pasaron, chicos? Bueno, yo me divertí bastante y bueno, creo que deberían venir siempre a la trivia. Perfecto. ¿Y usted? Genial, súper chévere, una experiencia muy bonita. Muy bonita y divertida. Bueno, está bien, mis chicos. Espero que sigan invitando a sus amigos, que siempre les digan que vengan acá a la trivia de Fede Guayas, porque me encantó la energía con la que vinieron al programa. Y ahora sí, de esta manera nos vamos a nuestro segundo corte y ya regresamos con más de Fede Guayas TV. No cambie de canal, que ya volvemos. Y ya estamos en el último bloque de Fede Guayas TV. Y antes de continuar, les tengo una excelente recomendación: Macro Gimnasio, donde entrenan los mejores para convertirse en campeones. Por favor, miren esta bella pantalla. Tenemos un video espectacular donde demuestra todo lo que hay dentro del Macro Gimnasio. Ojo, si ustedes quieren más información, también pueden seguirlo en sus redes sociales, que es @macrogym en todas las redes. Y también llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla para que usted pueda entrenar con los mejores y convertirse en un campeón. Si quiere tener un brazo así super fit, una pierna súper definida, quiere convertirse en la sensación de las redes sociales por ese cuerpazo que usted va a tener en este 2017, el Macro Gimnasio es el lugar indicado para que usted vaya y entrene. Y ahora, antes de mandar una nota espectacular, las tres canciones de la semana, por favor, jefe, un pedacito de cada una antes de ver lo que se viene. Póngasela. Que yo quiero sentir tu cuerpo. Nos vamos con reggaetón lento esta semana. Vote por su canción favorita en nuestras redes sociales. Bailame esto, eso. Vaya, vaya la segunda canción, por favor. Qué buena canción. Vamos, Dume, eso, suavecito, suavecito, para abajo, para abajo. Qué buenas canciones que tenemos esta semana. Y la tercera canción, ¿cuál es, por favor? Esa es mi favorita. La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Voten por su canción favorita a través de nuestras redes sociales. Y ahora sí, señores, vamos a ver algo que a mí me encanta y me fascina. Es el informativo Fede Guayas, donde nos muestran todos los detalles, todo lo que está ocurriendo aquí en la federación. Así que póngale play y veamos. La Asociación Filatélica Olímpica y Deportiva del Ecuador celebró por todo lo alto su 10º aniversario de vida institucional con un emotivo acto. Al mismo asistieron importantes autoridades del deporte nacional, como la presidenta de la Federación Deportiva del Guayas, arquitecta Pierina Correa Delgado. AFODE tiene como objetivo motivar a los estudiantes y coleccionistas a exponer las muestras culturales y deportivas del país en el campo filatélico. La asociación es reconocida a nivel internacional y es presidida por el profesor Eduardo Álvarez Apolo. La asociación entregó la Gran Cruz Filatélica Olímpica Deportiva del Ecuador, Samuel Valareso Delgado, al señor ingeniero Leonardo Escobar Bravo, impulsor de la memorabilia deportiva.
Dentro de la trayectoria dirigencial del ingeniero Escobar Bravo, se encuentran sus pasos por Athletic Club y por el Club Sport Emelec. Él, como ferviente amante del deporte, reconoce la labor de Fede Guayas en el campo de la memorabilia y de la filatelia. Este reconocimiento, que no lo esperaba, me llena de orgullo y satisfacción, sobre todo por mi esposa, mis hijos, por la memoria de mi padre, Alfredo Escobar Urbina, que me llevó de la mano cuando era niño al Athletic Club, cuando me llevó ya más joven a ser directivo del Athletic Club, e incluso su respaldo para llegar al Comité Olímpico y altas dignidades del deporte ecuatoriano. Fede Guayas felicita en nombre de toda la comunidad deportiva de la provincia a la Asociación Filatélica Olímpica y Deportiva del Ecuador, augurándole éxitos en las gestiones que emprende en pro de la actividad deportiva del país. Natación ha sido uno de los deportes en los que los créditos guayacenses han destacado en diferentes competencias nacionales a lo largo de la historia. Para retomar esta senda de la victoria, la Asociación Provincial de Natación del Guayas ha integrado al profesor Sergio Eduardo García, de nacionalidad argentina, para trabajar en la preparación no solo de los integrantes de las diferentes selecciones por categorías, sino también de quienes asisten a los campamentos deportivos que implementa Fede Guayas. Su idea de trabajo consiste en dividir a los deportistas por categorías y por niveles. De esta manera buscará juntar a quienes ya cuenten con cierta experiencia dentro de la disciplina y a quienes sean novatos en la materia, para continuar entrenando con miras a la conformación de nuevos y mejores equipos provinciales. Desde lo formativo, que está en la escuelita de natación, en parte de campamento, hasta los chicos que son preseleccionados y seleccionados para representar a la provincia en los respectivos Juegos Nacionales. Y hay de todo un poco, o sea, hay chicos que están bastante bien, otros que están bastante mal, o sea que todavía les falta mucho, pero de eso se trata este proceso, ¿no es cierto?, de nivelar un poco y sobre todo de la estructura, tirarla siempre hacia arriba. Aquellos que no están tan bien empiecen a andar mucho mejor y los que están muy bien anden excelente. Su equipo lo integran dos entrenadores más, uno es argentino en la preparación física y otro nacional en la asistencia técnica. El gran objetivo de Sergio Eduardo consiste en mejorar el rendimiento que han presentado las selecciones de Guayas en las últimas ediciones de los Juegos Nacionales, en sus diferentes categorías. De esta manera, el profesor, quien ya tuvo un paso por nuestro país, entrenando a selecciones nacionales, buscará que Guayas vuelva a estar en el sitial del que nunca tuvo que salir. Los trabajos con los deportistas de las diferentes categorías los supervisa en la piscina olímpica de esta federación, escenario que cuenta con todas las comodidades para poder realizar una preparación acorde a las competencias que deberán enfrentar en el año. El nuevo cuerpo de entrenadores buscará darle fuerza al proceso desde la base de la pirámide deportiva, es decir, de la masificación. Antes de continuar con el programa, tengo una muy buena recomendación y es Deporte Adaptado, un programa hecho con muchísimo amor por parte de la Federación. Para usted que está en casa, si tiene un niño con discapacidad, pues esta es la oportunidad de que venga acá a la Federación Deportiva del Guayas de manera totalmente gratuita, donde van a poder disfrutar de 5 actividades totalmente diferentes y destacar en alguna de ellas. Quien quite también se conviertan en glorias de la Federación Deportiva del Guayas. Así que ya lo saben, Deporte Adaptado, llamen a los teléfonos que aparecen en nuestra pantalla o comuníquense con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y hablando de redes sociales, se las voy a recordar porque ya estamos finalizando el programa. Ya vamos a descubrir cuál es la canción ganadora, pero antes, en Facebook nos encuentran como Fede Guayas, en Twitter @FedeGuayas2014, en Instagram @FedeGuayas y nuestra página web www.fedeguayas.com.es. Esta semana tuvimos reggaetón lento y vamos a ver cuál es la canción ganadora. Por favor, redoble de tambores para descubrirla. ¿Cómo es, Héctor? Bailemos. Mi jefe me dijo que era este paso, así como que de esos que no se bailan hace tiempo. Esta canción está muy pegada y es una agrupación donde hay un ecuatoriano, así que tiene que descargarla, escucharla y ver el video completo al finalizar el programa. Ahora sí, mi gente, de esta manera nos despedimos, pero nos vemos la próxima semana aquí en Fede Guayas TV. Un beso inmenso para todos y nos vemos. Chao, chao.